del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, has aceptado por todos nosotros correr la suerte del grano de trigo que cae en tierra y muere. Nos invitas a seguirte cuando dices: el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará. Sin embargo, nosotros, que nos aferramos a nuestra vida, no queremos abandonarla, sino guardarla para nosotros mismos. Tú te adelantas y nos muestras que solo entregándola salvamos nuestra vida. Mediante este Vía Crucis quieres guiarnos hacia ese proceso del grano de trigo, hacia el camino que conduce hacia la eternidad. En este Vía Crucis tú has cargado también con nuestra cruz, con mi cruz, y no lo has hecho en el momento pasado, porque tu amor es, por mí, vida hoy. Ayúdanos a desenmascarar las tentaciones que prometen vida, pero cuyos resultados al final solo nos dejan vacíos y frustrados. Thank you.
La iglesia no se celebran los sacramentos, no, hoy no hay misa, hoy solo impartiremos para los que asistáis la Eucaristía. Mañana tampoco habrá misa, propiamente dicho, aunque parezca, pero se supone que se tendría que celebrar a medianoche, pero bueno, la misa de mañana propiamente es del domingo o de la madrugada. Con esto la iglesia quiere como transmitir la orfandad en la que nos vamos a quedar durante el viernes y el sábado. Sin embargo, en este momento, Dios nos provee y nos da esa chispa de luz, que es María, que es nuestra madre, y a ella nos acogemos. Vamos a rezar una salve, agradeciendo a Dios el último eslabón, la última ayuda que nos brinda. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Bueno, para los que tengáis menos de 65... Y...
Pues ya está bien.